Regresamos desde nuestro estudio al Rojo Vivo en Los Ángeles con más de los Latin American Music Awards. Y ahora regresa Ronnie conmigo para hablar de lo que pasó en términos de la moda en la alfombra roja. Así es, Mari, pero te quería adelantar algo de qué pasó tras bastidores junto a antes. Usted en la casa espere. Pues entonces, ¿a quién me encontré tras bastidores? ¿A quién? A Maluma y a Prince Royce. Ah, ¿verdad? Entonces, ¿verdad que me ibas a contar algo? Sí, te quiero contar. Bueno, hablé con ellos, yo estoy hablando con ellos. Primero, bueno, Maluma aclaró que sí sigue con su novia, porque todo el mundo se preguntaba, ¿dónde está la novia? Porque siempre están juntos y anoche no. Y Natalia no se pierde un evento con Maluma de este calibre menos, pero no. Le pregunté y me dijo que no, que ya estaba trabajando, que por favor no se preocuparan. Y luego a Prince Royce le pregunté si se va a casar, porque allá atrás ves a Emerald, la novia, Emerald Tubia, estaba justamente detrás de Prince Royce ahí en el teléfono. Bueno, le pregunté si se va a casar porque hay fuertes rumores de que ya están a punto de darse el sí quiero. Yo escuché lo mismo, ¿qué te dijo? Bueno, él se hizo el loco, jugó conmigo, me dijo que sí, que no, y se puso muy nervioso, que de hecho fue Maluma quien lo sacó del aprieto, porque yo creo que la boda viene muy pronto, y si es así, lo escuchó usted primero aquí en Al Rojo Vivo. ¡Úpale! Que a nosotros no se nos va ninguno tras bastidores. Tomen nota. Tomen nota. Así que ya tenemos, no, tendremos que mandarnos un regalo de matrimonio, de tu presupuesto. Ok, ahora del mío. Ah, bueno, pues va a ser un regalo pequeño. No, le vamos a dar algo grande, mentira, porque tienen 8 mentira. Años juntos. Bueno, pues okay, grande. Vamos grande. Con los... Parece que fue ayer cuando vimos crecer de la noche a la mañana a una niña con ojitos pispiretos y a horas de celebrar su fiesta nos trasladamos a...